5 minutos nos separan de las 9 de la mañana y, bueno, les informábamos ayer sobre el primer acuerdo salarial alcanzado en medio de la emergencia sanitaria, en este caso por el gremio de la construcción. Y desde tempranito ya está con nosotros y compartiendo la mañana Daniel Diverio, presidente del Sindicato Único de la Construcción, a quien le estamos dando la bienvenida. Daniel, un placer tenerte en esta fría mañana. Sí, buenos días, bueno, gracias por la invitación. Sí, recién miraba alguna foto, yo vivo en Joaquín Suárez, un pueblito cercano. Ajá. Y está claro que se blanqueaba y... ¿Blanqueaba mucho, cuando venías para acá? Sí, claro. Está bravo. Vos sabés que una de las cosas, y tiene que ver obviamente con el trabajo que desarrollan ustedes, que uno cuando cómodamente viene instalado en su vehículo, viniendo acá para trabajar y diciendo qué frío que hace, uno ve el trabajo en las obras y obviamente hay zonas como por ejemplo la zona de la costa, toda la zona de la Rambla, que cuando ves allá arriba... Cuando sopla, sopla. ¡Pah! Y decís, mamita, ¿cómo? Y fundamentalmente los herreros y carpinteros que trabajan siempre al intemperie, claro, son los que se sufre más la situación. Pero ¿y cómo se combate con las manos? Bueno, o sea, ¿cómo se combate para poder trabajar quien tiene que estar...? Lo más que ahora hay obras de cielo abierto, UPM la más notoria, claro, pero muchas obras de cielo abierto del arranque, que por lo general vos trabajás con el hierro o con los materiales que están con esa escarcha, ¿no? Claro. Y yo creo que en los últimos años avanzó bastante en el tema de lo que es la protección de la salud. Por eso pasó la salud un tema central. Claro. Y siempre lo ubicamos como un componente fundamental en cada convenio. Este convenio lo tiene, ahora también lo tiene. En trabajar, mejorar lo que es adecuar la ropa de trabajo a la situación de la industria. Entonces, parece temas menores, pero que es fundamental. Claro. Los trabajadores de la construcción, por lo general, tenemos una exposición a lo que es la temperatura muy complicada. En invierno, gotas heladas, y en verano, también, el rayo del sol. La exposición al sol. Cuando te dicen, mirá, de 11 de la mañana a 5 de la tarde no vayas a la playa, porque, ¿no? Bueno, el Perú de la construcción no tiene opción. Entonces, trabajar en esto continuamente, en tripartita, en bipartita, con las cámaras empresariales, buscando algunas alternativas, que esto permita prevenir alguna enfermedad que son más complicadas después, es una situación que lo damos haciendo día a día durante todo el año, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que en los últimos años hemos hecho un trabajo bipartito, hemos consultado con la Facultad de Medicina, con el EPS, sobre algunas enfermedades que pueden generarse, claro, este tipo de situaciones y cómo las prevemos. Bueno, lo más importante es eso, cómo se prevé eso, ¿no? Claro. Pero está. Daniel, la invitación es para hablar del acuerdo este que alcanzaron, un acuerdo que hasta las propias cámaras empresariales catalogaban o rotulaban de histórico en el sentido de lo que se alcanzó, cómo se dialogó. Conflictividad nula casi, o muy, muy poca respecto a otras a otros convenios eventualmente. Quizás no fue tan visible por el tema de la pandemia y nosotros no hicimos grandes movilizaciones como hacemos siempre. Buscamos otra forma de generar las condiciones para negociar. Nuestro convenio terminó el 30 de abril. A partir del 1 de mayo quedamos sin convenio y con cierta incertidumbre qué es lo que pasaba, porque no había anuncio del gobierno ni cuáles eran las pautas salariales, ni cuáles iban a ser las condiciones para negociar, y tenía muchas dificultades. Durante todo el mes de mayo, nosotros hicimos movilizaciones. Tomamos recaudos, hicimos movilizaciones más chicas en los centros de trabajo, en las plazas públicas, en los pueblos, donde con el distanciamiento social, alcohol en gel, tapaboca, nos manifestamos. Sí. Todo el mes de mayo. En mes de junio, por ejemplo, no éramos convocados tampoco, no teníamos condiciones ni siquiera que iba a pasar. Hicimos una serie de movilizaciones también que fue a nivel nacional con paros opresivos, paros zonales, paros de los centros de trabajo, asambleas sin coordinar. Algunas movilizaciones espontáneas se vino acá, por ejemplo, la Torre Ejecutiva, algunos lugares más. Uh-huh. Eso se hizo durante todo el mes de junio y eso también complicó, generó mejor escenario para negociar. Y yo creo que en el mes de julio, cuando fuimos convocados por primera vez, los primeros días de julio, también desarrollamos una batería de acciones que capaz que no fueron tan visibles, pero fueron en los centros de trabajo. Y terminó, eso desembocó con lo que fue nuestra Asamblea General, que hubieron más de 15.000 trabajadores en la Plaza de Primero Mayo, más de 200 ónibus todo el interior del país, que eso creo que fue lo que permitió poner el mejor escenario para poder lograr un acuerdo que nosotros creíamos que era central. Nosotros habíamos ubicado ya nuestro congreso, que fue en febrero,
y en Asamblea General, que solo entendíamos que la industria de la construcción, que es uno de los pocos sectores de actividad que ha mantenido actividad, no ha caído, y que tiene perspectiva de crecimiento, lo dicen todos los indicadores, UPM combate más de 5.000, no sé, la modificación de la ley de vivienda de interés social hace que haya mayor inversión inmobiliaria y genera puestos de laburo. También tiene que ver con los proyectos público-privados, las PPP famosas, que la mayoría tienen que ver con la construcción. Todos los indicadores dicen que hay un crecimiento. Entonces decían, bueno, si esa es la realidad de la industria de la construcción, legítimamente los trabajadores tenemos derecho a reclamar una fórmula salarial que nos haga mantener salario. Y eso fue el trabajo nuestro. Por eso, de principio, rechazamos el planteo que venía de los lineamientos salariales desde el gobierno, que son lineamientos salariales, que lo mires por donde mires, apunta a una rebaja salarial. Claro. No hay otra forma, ¿no? Pero acá el ministro Pablo Mieres, en su momento, antes de que se firmara el acuerdo este de la construcción, justamente decía que se iba a tener la flexibilidad para darle potestad a aquellos sectores que se descolgaran o se desprendieran de la realidad nacional. La construcción es uno. Sí. Pues digo, a ver, yo veo el convenio, el acuerdo, lo que alcanzaron los trabajadores, los empresarios, en el marco en el que estamos insertos en Uruguay, con la situación sanitaria que ha tenido un deterioro, un correlato directo con la situación económica, son una isla. Yo no sé si una isla. Pero digo, distinto al resto de la actividad son. Está bien, a ver, yo no sé si somos una isla. Yo creo que hay sectores de actividad que han caído con mucha dificultad. Y nadie va a hablar sistema del turismo, no sé, hotelería, gastronomía, muy complicado. Claro, claro. Ahora, hay sectores de actividad que no han tenido esa situación. El campo es uno de ellos. Entonces, pregunto yo, ¿los trabajadores peones rurales no tienen derecho a reclamar mantener salario? Hoy la realidad que tienen, con las pautas salariales que tienen, los lineamientos salariales, estoy seguro que sus compañeros van a tener muchas dificultades para mantener salario. Ilegítima lo podían hacer. Otro sector que no ha caído es, por ejemplo, los compañeros que trabajan los molineros. Hoy los molineros están haciendo horas extras, están trabajando, produciendo como nunca con el tema del grano. Esos sectores no tienen derecho a reclamar, mantener salario. Y hay otros sectores más. Entonces yo creo que me parece a mí que independientemente de que cada uno estamos con las manos libres para negociar, también las señales que vienen del Ministerio de Trabajo son fundamentales. Pues si el Ministerio de Trabajo dice, bueno, estas son las pautas salariales y sobre esto se negocia, está muy difícil avanzar. Claro. Entonces, ¿ustedes le reconocen esa flexibilidad entonces que se dio? El problema es que la construcción, lo que es transporte y lo que es salud privada, quedamos ese acuerdo macro afuera, porque somos sectores reglamentados. Sectores reglamentados quiere decir que tenemos traslado a precio. Sí, sí, está bien. Al tener traslado a precio, no podíamos estar ahí en ese acuerdo. Independientemente de si estamos de acuerdo, solo lo hicimos rechazado. Así, de plano. Entonces, empezamos a trabajar en una fórmula que permitiera contemplar lo que seríamos los trabajadores. Es cierto que también hay una particularidad, es una fortaleza, que la fuerte cultura de negociación que hay en la construcción. Histórica. Acá cuando no había consejo salario, igual manteníamos negociación colectiva. Con bipartita. Cada uno legítimamente defiende su interés. ¿Usted en ese caso le reconocen al sector empresarial de la construcción madurez como para poder sentarse y entenderse? En la construcción hay una cultura de negociación muy fuerte. Es cierto que según la correlación de fuerza o el escenario, algunos avanzan, otros no. O sea, eso nos pasó en el 2002, que nos dieron contra el piso, aún estando negociando. Y tenían miedo que este convenio que venció, justamente que venció, quedó el primero de mayo sin efecto, que con el cambio de gobierno, por una cuestión hasta de afinidad ideológica, eventualmente del actual gobierno a los sectores empresariales, erosionaran esa posibilidad o esa potestad negociadora? La negociación siempre está. Lo que podía pasar, que hubo intención de que pasara, de que claro que nuestro avance no fuera lo que se lo planteábamos. Eso pasa. La negociación siempre está arriba de la mesa. El avance de la negociación es la medida que vos tenés posibilidades, ¿no?, de correlación de fuerza para avanzar o no. O sea, no existe negociación sin movilización. O sea, sin movilización no hay forma de avanzar la negociación. Y eso está claro. Entonces yo creo que si nosotros logramos el convenio que logramos es fundamentalmente por dos razones. Primero, que el sector de actividad no está en caída. Segundo, porque hay una fuerte cultura de negociación en la industria de la construcción. Vuelvo a resaltar eso. Y en tercer lugar, porque nosotros preparamos el gremio, no ahora, de hace tiempo atrás, para la posibilidad de este escenario. Por eso en este escenario que es complejo, para movilizarse, para discutir, con pautas salariales que son de retroceso, nosotros tenemos un gremio preparado donde tenemos organización sindical en todos los departamentos del país. Y cuando nosotros movilizamos y tomamos medidas, son muy fuertes.
¿Eso quiere decir que queremos pasar por arriba de todo el mundo? No. Discutimos con argumentos. Lo que yo decía, si el sector de la construcción no está en caída, tiene perspectiva de crecimiento, ¿cuál es el argumento que se le puede dar al trabajador de la construcción de no generar las condiciones de mantener su salario? Si nos dan un solo argumento, lo entendemos. Ser solidarios con los que no tienen, bueno, si nosotros nos planteamos rebajar nuestro salario un 10%, ¿ese 10% va para los desocupados? ¿Va para los sectores que están caídos? No. Va justamente para acumular más utilidad para las empresas. Entonces, por eso solo discutíamos esto. De todas maneras, nuestro convenio tiene esa fórmula salarial que más o menos todos conocemos, que sostiene el salario durante todo el periodo, pero también tiene otros componentes que nosotros creemos que son centrales. Yo hablaba hoy de la salud. Tiene un componente de la salud que habla de formar lo que es un observatorio de seguimiento de lo que son las enfermedades que podemos tener nosotros a partir del tipo de trabajo que hacemos para tomar medidas para intentar que eso sea diminuido. Por ejemplo, con el tema de la salud, tenemos muchas obras que son de menor porte, que a veces son más difíciles que llegue la inspección, que lleguemos nosotros. A eso queremos controlar, ayudar a generar. Y como parte de la salud, aunque parezca menor, mejorar el equipo que nos dan en invierno y con eso la entrega de una campera de abrigo que sea impermeable, que hoy en algunos lugares la entregan pero le cobran un 50% al trabajador, es central. Entonces el tema de la salud aparte. Y otro elemento que me permiten para destacar de este convenio, que más allá de lo salarial, es la solidaridad. En la construcción, el 70% y pico de los trabajadores no somos permanentes. Entonces hace que nos contratan para una obra, termina la obra y quedamos sin chanca. Cuando queda sin changa, muchos no tienen ni para seguro paro y es cuando estamos pasando momentos más complicados. Este año, en plena pandemia, nosotros hicimos una entrega con los fondos sociales que es bipartito. Sí. Algo así de 5.000, 6.000 canastas de 42 kilos. O sea, canasta bastante voluminosa que no resuelve la vida, pero aquel que está sin nada tiene algo para echar la olla. En este convenio hicimos un fondo de contingencia de 70 millones de pesos por año, que si lo comparamos con eso son 20.000 canastas de ese nivel. Eso va a ser para aquellas compañeras y compañeros que pueden estar en una situación de desocupación que tienen un oxígeno con eso. Y ese fondo de contingencia apunta también a ayudar a las brigadas nuestras, como vemos hecho en Dolores, yo qué sé, en otros lugares, las inundaciones de Durazno, que trabajadores que pierden su casa o quedan en mal estado, canasta de materiales para que puedan recuperar parte de su casa. Capaz que no es plata en el bolsillo para nosotros, ¿no? Pero es una forma de mostrar que la solidaridad tiene que estar. Porque el que está sin la changa es más complicado todo. Por eso nosotros trabajamos en eso. Tiene que ver este convenio con un elemento que para nosotros es central, que es la inserción de la mujer en la industria. Han entrado miles de compañeras nuestras, se han capacitado y son excelentes trabajadoras. ¿Cuál es el problema que hay? Que cuando van con el currículum, muchas veces no son ni siquiera tomar el currículum. Bueno, queremos trabajar en un proceso que las compañías tengan las mismas condiciones que los trabajadores hombres a trabajar en la industria de la construcción. Lo mismo que el ingreso a la discapacidad. Se votó una ley de inclusión a la discapacidad en el sector privado, igual que el público, es muy buena, pero en la construcción no se puede aplicar casi porque la mayoría de trabajadores no somos permanentes y eso habla del 4% de trabajadores permanentes. Eso hace que tenemos que trabajar en una comisión que genere seguir insertando la ley. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hay una cantidad de elementos que tiene este convenio que tiene que más allá de lo salarial. Por ejemplo, uno más y lo dejo. Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de bajar los siniestros laborales. Este año lo hicimos con alegría, con madera sin pata. Sí, en eso han dado bien. Tenemos cero compañeros en este año. Debemos seguir trabajando en eso. No es un problema descuidarse. Logramos que la asamblea de seguridad, que es de media hora paga, pase a ser de una hora paga. Y esa asamblea de seguridad es donde se discute, fundamentalmente, se capacita al trabajador, se intercambia, se busca nuevos elementos para generar las condiciones que no haya siniestro. Y eso, aunque no es plata en el bolsillo, habla de la vida del trabajador, ¿no? La verdad, Daniel, un placer haberte tenido, tener todos estos detalles, muchos de ellos seguramente desconocidos para la gente que cree que los convenios pasan solo por el tema salarial, que obviamente es muy importante, pero mucho más trascendente también todo lo otro que nos acabas de detallar. Muchísimas gracias por estos minutos. Un segundito. Yo sé que en un momento estuvo muy trabada la discusión. Cuando nos robamos el preacuerdo hubo dificultades con economía, por el traslado a precio, es cierto.
Y es cierto que hay que decir que el Ministerio de Trabajo también trabajó. O sea, su secretario, Mario Aristi, lo que se llama. Nos convocó muchas veces, estuvimos hasta las 2 o 3 de la mañana discutiendo, buscando alguna salida, porque esto en realidad es un convenio que tiene tres patas, ¿no? Sí. Bueno, claro. Es el convenio, a ver, para, un ejemplo, es que ¿a qué hora terminaron de sellar el convenio? El sábado en la madrugada. Sí, en la madrugada, claro. Sí. Se terminó de sellar el convenio un sábado en la madrugada. Sí, sí, nos pasó con la licencia especial, nos pasó con el protocolo, que lo terminamos 3 o 4 de la mañana, pero vale la pena esas horas de discusión cuando vos tenés resultados que creemos nosotros que son buenos. Ni que hablar. Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer haberte tenido, Daniel, bueno, esta mañana. Gracias a ustedes por el espacio y, bueno, salud. Gracias. Daniel Liberio, presidente del Sindicato Único de la Construcción, en la mañana de Arriba Gente.